Bienvenidos a un nuevo video de Tu Arte 3D. Estamos en la segunda clase de nuestra aplicación de piso con resina epoxi. En esta parte vamos a tratar sellamiento y aplicación final. Si te interesa el video, acompáñanos. La etapa que sigue es sellar nuestro piso con una imprimación que la vamos a hacer con resina epoxi. En esta etapa vamos a realizar resina, catalizador y vamos a poner un tercer agregado que en este caso va a ser talco industrial, cuarzo, microcuarzo. Necesitamos una carga mineral para aplicar sobre la superficie y sellar nuestro piso con resina epoxi. Tenemos dos maneras de hacer este proceso. Una es sellarla con esmalte epoxi, pintar la superficie con esmalte epoxi. Y la otra es la que vamos a realizar nosotros, que es sellarlo con resina epoxi. En este caso vamos a realizar resina, catalizador y talco industrial más el pigmento, en este caso va a ser blanco, para poder sellar nuestra superficie. Esta va a ser nuestra primera capa de absorción a ese mortero que aplicamos previamente. No olvides que en la primera clase te enseñamos cómo aplicar paso a paso un mortero cementicio. Te voy a dejar el video aquí arriba y en la descripción para que no te la pierdas. Bien, ahí está nuestro mortero, pronto para aplicar ya nuestra primera capa de resina epoxi. Les voy a dar un tips. Cuando ustedes ven que, por ejemplo, el mortero tiene lamparones, ¿no?, muchas veces creemos nosotros que es por la humedad, que todavía no está seco. Entonces, para saber si es por la humedad y no está seco, podemos lijarlo, ¿no? Si nosotros al lijarlo vemos que esto se desgrana, es porque tiene humedad. Si vemos que está duro, es porque lo manchó la resina de sellamiento que pusimos abajo. Recuerden que pusimos una primera capa de imprimación que fue resina epoxi. Entonces se manchó con la resina, ¿no? Eso lo van a saber ustedes lijando y sabiendo si esto se desgrana. Si esto se desgrana, es porque tiene humedad. Si esto está duro, es porque lo manchó la resina. De ahí se van fijando donde más manchones tenga. Si es humedad, por ejemplo acá, vamos a probar acá, vemos que tiene un manchón oscuro. Entonces acá, si lijamos y está duro, que no se desgrana, es porque lo manchó la resina. Esa es la manera de nosotros hacer el ensayo para saber si el piso está seco o todavía tiene humedad. Vamos a utilizar resina epoxi, catalizador, la carga mineral, que es un talco industrial, puede ser también cuarzo, el pigmento blanco, un recipiente y el batidor. Esto lo vamos a utilizar para crear la base niveladora. Resina, catalizador, talco, pigmento, y eso lo vamos a batir y vamos a colocar nuestra base niveladora en toda la superficie que ya tenemos preparada para aplicarle la primera capa de resina epoxi. Vamos a hablar de la parte de cálculo. Nosotros vamos a hacer 15 kilos de resina. Eso lo vamos a dividir en 5 partes iguales y nos va a quedar 3 kilos por parte, ¿verdad? Nos va a quedar, como es una resina al 3x1, nos va a quedar 3 más 3 más 3, van a ser 9 kilos de la parte A, 9 kilos de resina, 3 kilos de catalizador, 3 kilos de talco y le vamos a colocar un 6% de la mezcla de pigmento blanco en pasta. Esa va a ser nuestra base niveladora. Vamos a hacer esos 15 kilos para cubrir toda esta área. Para la aplicación vamos a utilizar espátula dentada, guantes de nitrilo, vamos a utilizar una máscara, vamos a quitarle el aire con nuestro rodillo de púas,
También vamos a tener a mano la pistola de calor y el alcohol isopropílico, que nunca está de más tener las tres herramientas juntas para la aplicación.
Allí quedó nuestra primera base imprimación, nuestra resina epoxi, nuestra base niveladora, como le llamamos nosotros, que es la primera capa de resina antes del acabado final. Así quedó la primera imprimación, y esto vamos a dejarlo que seque 24 horas y luego seguir con la capa final, que es nuestra aplicación de resina epoxi y o porcelanato líquido. Bien, acá estamos sobre el suelo de resina, la primera capa de resina, como ven, tiene desperfectos. La resina que aplicamos no tenía la capa gruesa que necesita para cubrir todo, entonces era un sellamiento simplemente. Van a notar que tiene desperfectos porque es, como les decía, la primera capa de imprimación, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a lijar para sacar asperezas, para sacar las piedritas, suciedades y ese tipo de cosas que pudo haber quedado acá. Vamos a sacar todo eso, preparar la superficie limpiando con alcohol isopropílico y un paño, ya tener minuciosamente todo preparado antes de la aplicación final, que es la que va a venir ahora, luego de que nosotros preparemos ya todo para la aplicación. ¿Ven? Así es como queda el piso, ven que tiene irregularidad en algún lado, tiene monturas, tiene desperfectos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es la primera capa de imprimación. Si nosotros aplicamos directamente una capa de resina sobre la superficie sin sellarla, que puede, lo pueden hacer, tienen que agregar más resina, o sea, tienen que agregar más espesor para que esto nivele, pero corren el riesgo de que le quede todas esas partículas que andaban sueltas, ¿tá? Todas esas partículas que andaban sueltas le queden como pinchitos en la superficie. Por eso es importante sellarlo previamente con una capa de resina, o en todo caso con un esmalte epoxi, que sería la segunda opción para realizar un proyecto como esto. Bien, ahí continuamos. Continuamos con el proceso. Para lijar esta capa y generar la adherencia con la capa siguiente, resina, vamos a utilizar una lija 60 o 80 o 120, pueden utilizar también, vamos a utilizar una máquina, ¿no? En este caso una lijadora orbital. Lo pueden hacer con una máquina industrial también, pero cuando son pisos pequeños es conveniente realizarlo con alguna máquina que sea práctica para poder lijar, más donde tenemos recovecos como esos que están allí, como estos que están aquí. Para eso utilizamos una máquina chica. Una lijadora orbital ya les va a servir para realizar el proyecto. Vamos a lijar todo, limpiamos. Si tenemos algún faltante de resina, podemos sellar también con un poquito de masilla, lijarlo y ahí ya preparar nuestra superficie para la última etapa, que es la aplicación de nuestro porcelanato líquido. Bien, acá ya tenemos nuestra resina. Como ven, estamos trabajando con una resina al 3x1, la marca Top Flow.
tenemos, ya pusimos estos 5 kilos, pusimos esos 5 kilos, y estos 5 kilos serían 15 kilos de resina más 5 kilos de catalizador. ¿Ah? Ahí vamos a lograr los 20 kilos que necesitamos para cubrir el área. Acá tenemos pigmento en pasta. Este es el pigmento, el color que vamos a agregarle a la resina. ¿Ah? Es un pigmento en pasta. Bien, es un gris. Ahora, ¿cuánto tengo que agregarle yo de pigmento en pasta a estos 20 kilos de resina? Voy a hacer un 6% de pigmento en la cantidad de resina que necesito. O sea, tengo que sacar, tengo 20 kilos, voy a hacer 20 por 6 dividido 100. Eso me va a dar 1.2, ¿bien? O sea que es 1.200.000 de pigmento para estos 20 kilos de resina. Necesito 1.200.000 de pigmento para estos 20 kilos de resina. Sería el 6% de la mezcla. Esa es la cantidad que necesito yo para pigmentar mi resina epoxi con este color, el cual vamos a aplicar en la superficie. Para la protección vamos a usar guantes, máscara con filtro y mameluco. Para la aplicación vamos a utilizar zapatos de clavo, lampazo dentado, rodillo de púas para quitar el aire y también tendremos a mano el alcohol isopropílico. Es importante tener la protección y las herramientas adecuadas antes de la aplicación.
pongo despacio. Si es necesario darle otra pasada, le damos otra pasada. Pero es fundamental que lo den así. Y obviamente, ni este lado. Bien, así quedó nuestro piso con resina epoxi. De esta manera, nosotros lo cubrimos porque van a transitar sobre él ahora, van a trabajar acá arriba, pero es para que vean ustedes cómo quedó la terminación, el brillo, miren cómo quedó esto. Tremendo. Miren cómo quedó esto acá. Se quedó el piso de la cocina. Y eso fue todo, amigos. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva. Compartan, síganos, suscríbanse, presionen la campanita para no perderse los próximos contenidos que tenemos referidos al mundo de la resina epoxi. Nos vemos en el próximo video.